Hola amigos y amigas de YouTube. Especial 2000, que en realidad son ya casi 2500. Es que no tengo tiempo. Bueno, me voy a desnudar. No, que esto ya lo hice. Voy a desnudar mi alma. No me acostumbré. Como podéis ver, yo no paro de reciclar. Y el problema es que no tengo sitio físico, no tengo espacio ahora mismo. Ahí arriba se puede ver todo el tema del plástico, latas, cartones que tengo ahí donde esos sacos, y debajo de esos sacos está lleno de latas. Un poco locura, estoy totalmente saturado ahora mismo de trastos. Estoy haciendo una ventilación casera también de esto que es el sótano, tapa de arqueta que estaba totalmente oxidada. O sea que yo no he parado de hacer cosas, unas claro con ayuda porque no puedo. Tengo una máquina de cortar azulejos, mueblería, arqueta, hay que cambiar esa bomba que hay dentro también, la cambiaremos. Como veis, tengo los ventiladores puestos porque no hay Dios que aguante. Y esto no sé si lo recordáis en algunos vídeos, ¿vale? Pues estoy totalmente de reforma. Hemos arrancado suelo que era de madera, había palés, corcho, todo, ¿vale? Ese sitio, esa habitación estaba insolada, aquella estaba insolada, ¿vale? Pero esta no, esta había un tranco con palés, corcho y madera encima reciclada. Todo esto estaba lleno de estantería, de muebles. Como veis, es que no he parado, es que no he tenido tiempo físico. Y bueno, si quiero que veáis que esto es lo que estoy preparando para intentar hacer el estudio ya más en condiciones. Sigo arrancando ahora corcho y todo, tengo que pintar, quiero pintar una zona en verde, pero claro, todo esto es cuando vaya teniendo dinero, y eso es precisamente lo que no sobra. Quiero montar mesa, es que lo tengo todo totalmente enfangado. Ahora voy a intentar ponerme con esta aspiradora que he encontrado por ahí, y a ver si la puedo arreglar. Esto tiene una panzada de trabajo. Fijaros, salida de aire, ya tengo puesta ahí una turbina también, para poder ventilar un poquito. Pero es que está todo, vamos, que casi no me puedo ni mover, que no tengo sitio para hacer las cosas. Tengo este clarito y tampoco puedo montar nada porque aquí tengo que pintar y tengo que todo eso. Pero bueno, de momento montaré ahí para poder ir haciendo algo, porque es que si no, es que no puedo grabar. Solo lo de cocina, porque claro, comer tengo que comer todos los días, no me queda otra. ¿Cómo me llamo? Pues vale, Tutoriales Ricky viene de Ricky. Ricky es para los amigos, ¿vale? Yo realmente me llamo, para Hacienda y todos estos sitios así más chunguillos, Ricardo López Arias guión Camisón. El segundo es compuesto, es una historia larga, si queréis otro día la cuento, ¿vale? Entonces el Camisón se ha pegado al Arias mediante un guión, y por eso Ricardo López Arias guión Camisón. ¿Qué cuántos años tengo? Pues más de los que quisiera. Me gustaría tener unos cuantos menos ahora, sabiéndolo, que sé. Madre mía, arrasado. Bueno, que sí, que os lo digo, coño, 45, no tengo ningún problema, ¿vale? Estamos en el 2018, en septiembre, en octubre ya, que acaba de empezar.
45 añitos. Cumplo el 30 de enero. Para el que me quiera mandar jamones y eso, no hay problema. Yo digo la dirección y para adelante. Que si estoy casado, pues la verdad es que sí. Casado y todo, además, ¿eh? Por lo civil, eso sí. Pero casado. Yo no creo en la institución así del matrimonio, ¿vale? Yo creo en el amor puro, en el que dos personas estén juntas mientras puedan estar juntas, porque hay gente que llega un momento que no pueden estar juntos, y mejor que matarse y ver noticias como se ven por ahí, yo creo que es mejor cada uno por su lado, ¿no? Y más si hay niños por medio, pues hay que intentar no joderse el uno al otro. Es cuando es más delicado el tema, porque en un momento dado, dos personas solas, pues uno dice me voy y te busca la vida. Pero cuando hay niños de por medio hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el comer la olla del uno a los niños, el comer la olla del otro a los niños, puede crear un conflicto en la cabeza de ese niño, y realmente, niño o niña, vamos, ¿entendéis? Hay que tener mucho cuidado. Yo estoy casado, me casé porque mi niña es de un matrimonio anterior de mi mujer, ¿vale? Es mi hija, totalmente, está desde los 3 años conmigo. Mi hija siempre me ha dicho papá y siempre le digo que es mi amor, vamos. Pero nos casamos por que quería cambiarse el apellido, y el primer paso era que la madre y yo estuviéramos casados. Poco rollo, yo no entiendo estas gilipolleces, pero bueno, el caso es que nos casamos por eso, no porque por eso te quieras más o te quieras menos. Realmente lo que importa es la convivencia del día a día, que no es lo mismo acostarte con una persona que levantarte con ella. Pues sí, tengo hijos, evidentemente tengo hijos. Uno lo conocéis de haberlo visto en algún vídeo, me siga más o menos, y luego pues una niña. El niño tiene 14 años ahora mismo, y la niña 23, que va a hacer 24 ya mismo. Casi nada, nos dejan atrás, ¿vale? Y súper orgulloso de ello, la verdad, he tenido suerte. Bueno, todos los niños en el fondo son cabroncillos en ciertos momentos, ¿vale? Pero los padres también lo somos a veces, no lo sé. Que no me como la olla, que he tenido mucha suerte, que tengo dos personas que estoy muy, muy orgulloso de ellos, dos hijos fantásticos, y ojalá siga así toda la vida. ¿Qué quieres que te diga? Pues vivo en Motril, ¿vale? Vivo en Motril. Eso pertenece a la provincia de Granada. Es la costa tropical granadina. Aquí tenemos un clima muy especial, porque la verdad tenemos una temperatura normalmente bastante alta para lo que es el resto de España. O sea, aquí no nos solemos poner abajo cero, como en invierno se ponen en muchos sitios, ¿vale? Lo que menos me gusta quizá, pues el tema de la humedad, el vivir al lado de la playa, como quien dice, que la tenemos cerca, no es que iba que me caigo del balcón y caigo en el agua, pero tengo a un lado la playa y a mi espalda tengo Sierra Nevada, ¿vale? Entonces estoy entre mar y montaña, casi nada. Entonces en esta zona se crea un microclima muy especial, y la verdad es que bien, lo único, veis los sudores, ¿vale? De que el calor con la humedad, pues un poquito jodido, pero me encanta. Me gusta más el frío que el calor, eso sí lo tengo que decir. Me gusta mucho más el frío que el calor, y más la montaña que la playa. A mi gente al revés, le encanta la playa y la montaña poquito. Pero bueno, habrá que encontrar un término medio. Y ese es Motril. Que si tengo vicio, pues bueno, todo, uno detrás de otro. No. Vamos a ver, yo en mi época, yo no voy a negar, yo he fumado porro y eso ya. El tema de las drogas así sintéticas y todo eso, es verdad
que nunca me ha dado por ahí, y he tenido muchos amigos, por desgracia, he tenido que enterrar a muchos amigos por las drogas y por más fuerte, como he dicho, lo que es la química, ¿vale? Yo fumaba mis porrillos de chocolate, de marihuana, dejé de fumarlo simplemente porque me sentaba mal ya, no sé, no me sentaba bien, entonces, pues, ¿para qué coño me lo voy a fumar? El alcohol, pues bueno, yo me puedo tomar algunas cervezas esporádicamente, ahora ya ni eso, porque con tanta medicación y todo eso, pues el hígado te lo van machacando, ¿vale? Entonces, no es que no me la pueda tomar, ¿vale? Pero como la medicación la tengo por cojones, la cerveza, el ron, lo que sea, que un roncito me encanta a mí, ¿no? Más aquí en Motril, que tenemos el ron pálido, que está hecho aquí, y eso está, que te muera. Pero bueno, ahora mismo puede ser que alguna vez me tome una cerveza, puede ser que alguna vez me tome un Cuba Libre, pero por lo general ahora no bebo, ¿vale? Por mí mismo, porque quiero, ya te digo, al estar con las medicaciones y todo, aparte tengo morfina y todo, en pastillas, no me voy a tomar alcohol. O sea que el que tengo asqueroso de verdad es el tabaco. No fumo mucho, pero sí fumo, y no debería de fumar nada, nada, porque la mierda más grande que podéis echaros en cara, el tabaco. Pues sí, me gustan los animales, muchísimo, con locura. Es que no podría deciros qué animal no me gusta, porque cada animal pues tiene su encanto. ¿Qué ocurre? Que no tengo ninguno, ¿vale? Ni quiero tener, ni quiero tener. ¿Por qué? Porque un animal no es un juguete. Un animal, pues nosotros somos animales. En el fondo somos animales, y algunos tienen tela. Bueno, a lo que iba. Animales, pues no quiero tener. ¿Por qué? Porque hay que tenerlos bien cuidados. Si no tengo tiempo, ¿vale? No puedo coger, tener un perrito, sacarlo 10 minutos y otra vez a la casa. Y ese perro ahí, que se pudra, por decir algo. Peces. Tienes que tenerlos también cuidados. No es que coge y le echa de comer y se acabó, ¿no? Luego hay que limpiarlo, hay que tenerle un mantenimiento, un cuidado, la temperatura. Cada animal necesita cuidado, ¿vale? Y aparte, bueno, hay perros que son criados para cautividad, peces que son criados para... Yo pienso que los animales deben de estar libres en el campo, que es donde pueden ser felices. ¿Que se tienen que buscar la vida? Pues sí, evidentemente. Pero es que si vamos jodiendo la cadena alimentaria y sacamos unos animales porque nos gustan, los otros los exterminamos porque no nos gustan, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos cargando todo, así nos va, desde luego. Animales me encantan, pero prefiero libres, ¿vale? Y bueno, pues si ayudar, pues si puedes colaborar con una perrera, por ejemplo, pero el perro no me lo llevo a mi casa. No porque no lo voy a poder atender como se merece. Y a los padres no hay regalitos de perros, de reyes, ni historias de esas, que luego son para vosotros. Y al final vosotros no tenéis tiempo, ¿vale? Madre mía, pedazo de pregunta. Cosas que me gustan. Y pues que acabaría antes diciendo las que no me gustan. Como la hipocresía. Bueno, aficiones, todas. Si es que he hecho casi de todo, casi de todo. Yo desde pequeñito pues he ido al campo con mi padre, en secano, en regadío, huerto. Me encanta la naturaleza, me encantan las plantas, me encanta cultivarlas. Mi espalda no me lo permite ahora y ando jodido en ese sentido, ¿vale? Procuro tener macetas, una manera de sí intentar ir a sembrar por ahí, repoblar. Hay muchas maneras, no tengo por qué coger un azadón y ponerme allí. No, simplemente pues con una bola de tierra. Podéis ver, hay muchos vídeos sobre estas cosas, papel de periódico, una bola de tierra y la semilla dentro, y la vais tirando
y vais repoblando. No en cualquier sitio y de cualquier manera, vamos. Donde hay pinos, pinos, donde no vayáis a meter especies invasoras ahí a lo loco, porque también nos lo cargamos el ecosistema, ¿vale? Pero bueno, me gustan mucho las plantas en general, me gustan muchísimo los deportes, también desde pequeñito pues juego a fútbol, fútbol sala, voleibol, balonmano, tenis, vamos, no profesionalmente en nada, ¿vale? En lo que más el fútbol, pero me aburrí precisamente, yo siendo niño, psicológicamente, con un entrenador y andaba por saco. Luego llegó ya la época de los porrillos y todo eso, ahí se acabó el deporte. Y bueno, realmente teníamos que hacer siempre algún deporte. Me encantan. La música, otra paranoia mía. Componer, ¿vale? Y tocar la guitarra, tocar el tambor, la batería, el bajo, la trompeta. Nada profesionalmente tampoco, pero me encanta. Es que la música me encanta, es que me vuelvo loco. Y me gustaría poder estar grabando con la música de fondo. Que yo cuando me pongo a hacer cosas me gusta ponerme la musiquilla de fondo. Pero la mierda la cae, ¿vale? Ya está bien, ya está bien. Que te empiezan a joder y yo no quiero monetizar. Y encima voy a hacer un vídeo para que lo monetice otro. Ay, qué calor hace. Música me encanta, todo. Yo he estado en una rondalla. Era como una tuna, pero de mujeres. Me lo he pasado genial, pero genial. Había una gente estupenda. Alucinante. Aprovecho pues, a saludar pues las personas así que más. Andrés, María, Lorena, María Ángeles, Moy, se me olvidan, tengo la cabeza como la tengo. Me lo he pasado genial, ¿vale? Íbamos a tocar como la tuna a los bares, montábamos nuestras fiestecitas, que nos hemos pasado estupendo. Luego estuve también en una tuna, poco tiempo porque me pilló ya con otras cosas, con los deportes, estaba más liado también en ese tiempo, en un coro rociero, cantando y tocando la guitarra, en los carnavales, en una chirigota, aquí en Motril, ojalá hubiese sido Cádiz, pero aquí nos lo hemos pasado también, genial, 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 no lo podéis imaginar. Ahí tocaba la guitarra, tocaba el bombo, cantaba, me da igual. Antes llovía más porque cantaba más. Ahora canto menos. Ahora doy más el cante, que es distinto. La música, pues, ¿qué queréis que os diga? Me encanta, he tocado con algún grupillo, he colaborado, he ensayado con ellos. Tengo una batería, la guitarra eléctrica, la española, la flauta esta peruana, la trompeta, una corneta, el bombo, un bajo eléctrico, órgano, un piano que me dio un piano, una especie de piano, puede ser órgano o piano, una cosa así, un mueble de estos, yo qué sé, esto me encanta, la música me encanta, los deportes ya lo he dicho, luego las motos, los coches, la velocidad, la mecánica, sí. Que me gusta todo, si es que me gusta la fontanería, la electricidad, la albañilería menos, pero hay que hacerla también. Me encanta. Y esto no os digo nada, voy a hacer los vídeos. Pero es que no me queda tiempo. ¿Qué me gustaría hacer el día de mañana en mi vida? Uf. Pues vamos a ver. Sinceramente, vivir y tener un poquito más de calidad de vida, tanto físicamente primero, ¿vale?, como después económicamente. He tenido cambios en mi vida ahora, no hace tanto, ¿vale? Debido a la enfermedad, mi profesión ha sido siempre electricista, ¿vale? Aunque he hecho de todo, camarero, cualquier cosa, menos de mamporrero todavía, pues he hecho casi de todo, pero mi oficio era electricista.
debido a mi medicación y debido a los problemas de las piernas y todo, pues no puedo realizarlo. Entonces, ahora mismo me han jubilado, digamos, temporalmente. Esto no sé cómo va. Yo voy a mi revisión, a mi médico, digo con mi historia, intentamos tratamiento, he probado de todo, me han hecho polvo, me han hecho un daño increíble, pero bueno, me da igual, yo por intentarlo que no quede. Lo último que me quieren poner un electroestimulador o una bomba de morfina por dentro de la piel y todo. Me da muchísimo miedo, eso sí, me da muchísimo miedo. Algo eléctrico, no electrónico, ¿vale? Que se le puede ir la olla y cuando te meta un chute, pues te puede dejar listo. Entonces, ahora, a finales de este mes, tengo la unidad del dolor, tengo pues otra revisión para ver, porque ellos se empeñan en eso, porque dicen que claro, todas las medicaciones que tomo es que por la mañana nada más, pues son unas 10 pastillas. Nada más levantarte, o sea, vamos, no te apetece ni comer nada, y con eso ya te alimentas. Lo que te arregla una cosa te jode otra, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que quieren es intentar quitar todo eso para meterte solo. Yo, sinceramente, no. No, porque me da mucho miedo, sinceramente, me da mucho miedo. He leído muchas cosas sobre eso también, quizás lo peor que hace uno, ponerse a leer cosas y, bueno, te pueden enterrar los miedos, ¿vale? Yo espero seguir, pero mejorar, intento andar, intento adelgazar, pero el problema es que cada vez que me pongo a andar, al momento me tengo que parar y ya el dolor es más fuerte todavía. Con todo eso lo sigo intentando, vamos, porque hay que intentarlo. No te puedes parar en el primer momento. Y lo sigo y lo sigo. Voy a la playa, lo poco que voy es para intentar nadar. No tengo piscina. Y mi bañera es que ni entro. Entonces, pues, intento ir. De hecho voy, pero empiezo y ya empiezan los dolores y el bloqueo. Y al final, peor a veces el remedio que la enfermedad. Bueno, el caso es que, bueno, ha habido estos cambios. He dicho, a final de este mes voy a la unidad del dolor y en febrero tengo otra revisión del tribunal. Yo no sé. Ahora mismo tampoco puedo tener planes de futuro, básicamente porque eso, porque no sé cuál va a ser mi futuro. Ojalá mejorara. Ojalá pudiera trabajar, ojalá pudiera hacer una vida normal, que estar aquí encerrado entre cuatro paredes es jodido, ¿vale? Por eso pues ahora he intentado lo del entrenador también, intento hacer cosas, siempre intento hacer cosas, porque la cabeza si no hace ¡tum!, ¿vale? Lo voy llevando algo mejor, he estado hundido, pero hundido, jodiendo a mi familia, por supuesto, porque a ti te cambia el carácter, y bueno, es que arrasas con todo, uno ni te das cuenta, pero arrasas con todo, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora mismo lo voy llevando algo mejor, psicológicamente, físicamente la verdad es que no, si cambia un poquito el tiempo, es que no puedo hacer nada, no es que no quiera, es que no puedo hacer nada. Y bueno, planes de futuro, pues intentar mejorar de aquí, ¿vale? Y de la salud, pues lo que se pueda. El problema es eso, que con las medicaciones, para intentar mejorar una cosa, te estás jodiendo otra, porque por ejemplo el protector te jode los huesos, el antiinflamatorio te jode el hígado, pero bueno, planes a corto plazo, pues seguir viéndonos. No hay más. Y a largo plazo, pues seguir viéndonos también. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Pues bueno, es que no hay duda. Lo primero es haber conocido a una persona con la que ya he creado una familia, ¿vale? Y que seguimos.
y que seguimos, llevamos ya un puñadito de años, ¿vale? Entonces, pues lo mejor, evidentemente, fue conocer a mi pareja y a partir de ahí, pues crear esa familia con esos dos niños. Sin duda, vamos, que no hay otra cosa. Lo mejor, sin duda. Lo peor, pues evidentemente la muerte de mi madre, vamos. Eso también, sin duda. He perdido muchos amigos, lo he pasado bastante mal. Yo no pillé la época de la droga, de la heroína, como la época de la movida madrileña y todas estas cosas. Fue posterior. Pero ha habido mucha mierda también, vamos, de hecho hay, en Motrilla, porque es que no se mete una cosa, se mete otra y la mitad están zumbados perdidos. No entiendo cómo se puede hacer daño tan a lo bestia a la gente, ¿no? Yo creo que eso es suicidarse en vida, porque neurona que se pierde, neurona que no se recupera. Mira, yo nomás de los porrillos y mira, pues imagínate. Pero eso, mi madre, ¿qué me gustaría que hiciera mi hijo el día de mañana? Pues que fueran felices. Que sean felices, que sigamos queriéndonos, que aunque la caguemos muchas veces los padres y los hijos, tenemos que buscar la manera de arreglarlo y de seguir unidos. Ten en cuenta que la familia son los únicos que de verdad puede que no te fallen en la vida. Que hay gente, hay de todo, vamos, no puedo generalizar al 100%, nunca se puede generalizar en nada al 100%, pero la familia es realmente la única que hace piña, ¿vale? Hace auténtica piña. Entonces, pues bueno, ¿qué quiero que sean? Pues lo que ellos quieran. Yo lo que quiero es que sean felices, porque bueno, el día de mañana pues, tendrán sus parejas o no, tendrán su hijo o no, ellos lo decidirán. Si tienen pareja, que les vaya muy bien. Si tienen hijos, que les vaya por lo menos como me está yendo a mí. Y poco más. De estudio, sí les digo que hagan un bachillerato mínimo, porque te abre muchas puertas, muchas cosas, aunque no les gusta a ninguno estudiar, pero bueno, ahí lo van sacando como pueden y con mucho esfuerzo. Mucho ping, ahí, venga, te veré, venga, estoy. Que sean felices, yo solo quiero que sean felices. El resto, pues si son astronautas o mineros, un poco va a depender de ellos si les gusta o es que no les queda otra. O sea que felices, coño. ¿Que por qué empecé el canal de YouTube? Te la hago la preguntica. Pues para ser sincero, realmente empecé a conocer canales de gente que aportan mucho, que resuelven muchos problemas, que pueden ahorrar mucho dinero a la gente, que hay mucha gente que tiene mucha necesidad, ¿vale? Y otra que no la tiene, pero si se le puede ahorrar algo también, también, pero principalmente va más para, más que para la gente pudiente, pues para la gente no pudiente, ¿vale? Tenía mucho tiempo, fue cuando me pilló, perdón, después de la segunda operación en la columna, ¿vale? Tenía mucho tiempo, no sabía en qué dedicar, fue una manera de empezar a distraer mi cabeza y de aprovechar, pues bueno, pues ya os digo, si hay cosas que muchas veces no las sé hacer, ¿vale? Yo me pongo a hacerlas, la hago, yo cuando hay fallos también los pongo, ¿vale? Si no veis mucho, pues gracias a Dios porque no ha habido mucho, pero bueno, también perdí un puñado de vídeos. Por cierto, otra noticia que no tiene nada que ver con esto, pero ¿os acordáis del vídeo que tenía pidiendo ayuda porque perdí todos los recuerdos de los niños, las fotos, vídeos, todo? Incluso un montón de vídeos que tenía grabados para el canal,
que no estaban montados, pero sí grabados, de cosas súper interesantes, pues he conseguido, no muy legalmente, también hay que decirlo, ¿vale? Con un programa he conseguido recuperar. He conseguido meterlo en un disco duro, que es la hostia de grande, porque me pedía un montón de TV. No sé si tiene 6, 8 TV o algo así, ¿vale? Para el que entienda un poco, ya sabe que son una avanzada de fotos, de vídeos, ¿vale? A eso también me he estado dedicando, ¿vale? En todo este tiempo. Son muchas cosas las que llevo para adelante, muchas, más de las que parecen. Ya no sé ni de qué estaba hablando. Le daré para atrás a ver de qué coño. Ah, del canal, que por qué lo hice. Pues bueno, pues eso. Porque sí, porque las cosas que te puedan ayudar me parecen súper importantes. Tener un apoyo, vamos a aprovecharlo, ¿no? Si alguien te puede brindar un apoyo y tú estás necesitado de algo, ¿por qué no lo vas a hacer? Pienso yo. Que hay gente que lo hace a cambio de dinero y que gana un pastón y que lo tiene como un trabajo y lo tiene... Bueno, eso sea una filosofía de vida. La mía no es esa, desde luego. La mía es simplemente, pues, si puedo ayudar, ayudo. Igual que cuando yo veo vídeos, a mí también me ayudan. O sea que compartamos y si os podéis ahorrar... Ha habido mucha gente que me ha escrito ya, muchísima gente dando las gracias. Diciendo, oye, me ha servido, me ha ahorrado, ¿no? La puta madre, si eso es lo que yo quiero, da que la boquita. Eso es lo que pretendo, lo único. Con esa idea hice el canal. Primero empecé pues, un poco por el tema cabeza, entretenerla, pero ya iba dando cuenta, digo, joder, los comienzos son muy malos, los primeros suscriptores casi que tenía que comprarlos, vamos. Pero bueno, esto ya se va poniendo en marcha y va funcionando realmente solo. Entonces, sí quiero meter mucho más contenido del que meto realmente, pero joder, como me enrollo, que eso, que es por vosotros, ya está, por compartir, igual que los demás comparten, me gusta compartir, y que lo aprovechéis, que os sirva para algo. ¿Que por qué me enrollo tanto? Esto es el cabroncillo de mi niño, ¿vale? Que ha preparado algunas de las preguntas, otras me las han ido diciendo y bueno, pues las voy contestando, pero este es el cabroncillo de mi niño. ¿Por qué me enrollo tanto? Pues quizás porque llevo tanto tiempo sin hablar con vosotros así directamente, cara a cámara, ¿vale? Que lo echaba de menos, que os necesito también, que os quiero y que los 2000, casi 500, cuando esté colgado, no lo sé. Yo os quiero y ya está. Y cabroncillo, ya te vale. Me enrollo por eso, porque estoy muy farto, cariño.